Dios tiene formas extrañas de devolver el equilibrio al mundo. En un momento en el que China y Estados Unidos se peleaban por ser la mayor economía del mundo, llega un virus y los pone de rodillas en menos de 3 meses. El virus se corona como el rey del mundo y manda a todos a un encierro obligatorio. De pronto, los carros, las armas, los lujos, todo pierde su valor ante este virus y lo único que realmente vale es la familia. Los dos países más ricos del mundo ahora se pelean por controlar el virus y todo lo demás pasó a segundo plano. El mundo llevaba años preparando a sus ejércitos, creando armas de defensa, levantando muros. Pero qué ilusos fuimos, preparamos al ejército equivocado. Los doctores hoy son nuestros soldados y no están preparados para esta guerra. La enfermedad no respeta los muros y las armas no matan al virus. Trabajamos en el ejército equivocado por muchos años. En varias partes del mundo, los animales están reclamando lo que siempre fue de ellos. Llegan a las calles y pasean por ellas. Y ahora los enjaulados somos nosotros. En China, ya se puede ver el cielo otra vez. La nube de dióxido de nitrógeno que cubría sus ciudades ya no está. En Italia, los canales de Venecia se han limpiado. Y en general el mundo entero hoy respira un aire más limpio. Esta es la primera vez que los efectos secundarios de algo son buenos. Pero lamentablemente, sabemos que los índices de contaminación regresarán a la normalidad en cuestión de semanas.